Amigos en todo el país, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva temporada de Mesa de Análisis de Economía. Tras una pandemia que ha paralizado a todo el país, hemos regresado recargados para analizar los temas coyunturales que ustedes necesitan conocer. El FMI ha firmado un acuerdo junto con el Ecuador. ¿Cuáles son los aspectos positivos y los aspectos negativos de este acuerdo? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy junto al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, con quien hablaremos sobre este acuerdo. Economista, bienvenido. ¿Cómo está? Qué alegría tenerlo nuevamente acá. Muchas gracias, Virgilio. Saludos, Jorge. Este es usted. Gusto de participar en este programa. Muy bien, economista. Bueno, entrando en materia directamente, ¿este acuerdo del FMI tiene puntos positivos, puntos negativos? ¿Cuáles son más? ¿Son más los positivos, los negativos? Me gustaría, por favor, escuchar su opinión. Sí, quizás primero empezando por el impacto de la crisis, ¿no? Si uno chequea el tema de cuánto es lo que perdemos por el petróleo, que fue el primero en impactarse por la pandemia, se cae el precio del petróleo que estaba presupuestado en 50, a pesar de que el año pasado había estado en 55, y se cae para este año a un nivel de 35, es decir, casi $20 por barril, lo que significa más de 1.500 millones de dólares de impacto negativo en ingresos petroleros. Y a esos 1.500 millones de dólares hay que agregarle unos 2.500 millones de dólares adicionales de caída en el tema del precio de los impuestos, ¿no? Es decir, se iban a recaudar 15.000 millones y quizás se recauden algo así como 12.500, 2.500 millones menos, que junto al petróleo son 4.000 millones de dólares menos de ingresos fiscales, y llevan el déficit fiscal de 4.000 que estaba esperado a más de 8.000. Y entonces eso es lo que el Fondo Monetario viene a tratar de compensar, dar 4.000 millones de dólares de financiamiento en el año 2020, lo que de alguna manera equivale a recuperar esos ingresos perdidos. Y el fondo dice, a cambio de esos recursos, que podrían llegar hasta 6.500 millones de dólares con el gobierno siguiente, entonces hazme un planteamiento, le dice el fondo al país, de cómo crees tú que vas a mejorar la parte fiscal para que puedas ir generando superávit fiscal y de esa manera irme pagando a mí y al resto de acreedores internacionales. Excelente, economista. Entonces, justamente tomando en cuenta lo que usted dice, ¿cuáles fueron los compromisos o cómo termina respondiendo el gobierno diciendo, tomando en cuenta lo que usted dice, esta es la manera como yo voy a pagar? ¿Cuáles son esas maneras con las cuales el Ecuador va a pagar, tomando en cuenta que en algún momento de la historia le va a tocar decidir entre el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político? ¿Cuáles son esas formas en las cuales el Ecuador va a terminar pagando esto de acá? Sí. Ecuador ha firmado 3 cartas de intención en los últimos 18 meses, ¿no? La primera allá por marzo del 2019, la segunda en abril del 2020 y la tercera ahora en septiembre del 2020. En las 3 cartas de intención, Ecuador dice que hay que hacer una consolidación fiscal, hay que achicar el déficit fiscal en algo así como 5 puntos de Producto Interno Bruto. Lo que ha habido es, de una carta de intención a la otra, lo que ha habido es un cambio en la dosificación. En la actual te dicen, hay que hacer un ingreso de 3 puntos del Producto Interno Bruto por el lado de los impuestos y un ajuste de 2 puntos en el lado del gasto. Y en el lado del gasto te dice entonces, hay que darle más énfasis a recortar el gasto de capital que inclusive a recortar el gasto de salarios o el gasto corriente. Ya, y entonces esas son las dos rutas que el gobierno señala, ¿no? Impuestos y gasto de capital que se disminuyan. Pero economista, entonces estamos frente a una situación compleja porque por un lado lo que va a tocar es incrementar impuestos o buscar alguna manera para generar ingresos, lo cual ya es complicado de por sí, ya tiene su dificultad económica, política, social. Pero por otro lado, también tiene que verificar cómo disminuir el gasto en capital. Entonces, vamos a enfrentarnos nosotros a una situación compleja tanto para el sector público como para el sector privado. En ese caso, para fomentar o para incrementar los ingresos, ¿cuál es la idea del gobierno? ¿Es verdad lo que estamos conversando de que probablemente estamos enfrentándonos a un posible incremento del IVA? El fondo y el gobierno entienden que no pueden tocar impuestos en un momento como el actual de crisis. Por eso que te dicen, no subas impuestos en el 2020, no subas impuestos en el 2021,
recién para finales del 2021 presenta a la Asamblea Nacional una reforma tributaria que vaya a incrementar impuestos a partir del año 2022. Y el fondo y el gobierno dicen, una de las posibilidades que tienen es incrementar por lo menos 3 puntos en el impuesto al valor agregado. Pero eso de ahí no es primero algo ya escrito y firmado en piedra. Es decir, es una recomendación que ni siquiera se la hacen a este gobierno, porque no es este gobierno el que tendrá que tomar aquella medida. Es al siguiente gobierno al que le corresponderá analizar qué es lo que recibe, encontrar qué políticas tiene para incrementar esos ingresos, y puede ser que opte por la política del IVA o que quizás opte por una distinta. El mismo ministro de Finanzas recientemente posesionado, Mauricio Pozzo, ha dicho esta semana, ojalá se encontrara políticas de ajuste del gasto que sean tan importantes como aquello que generaría impuestos como el IVA, con lo cual habría que posponer o atrasar ese tipo de decisión. Y economista, entonces, ¿no es mandatorio que el FMI ha puesto como condición sine qua non, por así decirlo, el hecho de que se va a tener que incrementar el IVA para poder acceder a los siguientes desembolsos? O sea, yo lo que entiendo de lo que usted me dice es que es una opción, tanto así que el nuevo ministro de Economía habla de ojalá y encontremos la figura en el gasto. Si no es el IVA, ¿qué se le ocurriría al economista? ¿Dónde más podría ser? Porque otra vez vamos a comenzar a hablar de buscar impuestos que afecten directamente a la empresa privada en un 2021 muy complejo, porque todos hablamos de la reactivación, pero no hemos estado en el 2021. Y si a eso le sumamos que vamos a tener nuevo gobierno, ¿por dónde estaría el incremento del ingreso desde su punto de vista economista? Si no es el IVA, ¿para dónde nos vamos? Sí, este año vamos a recibir 2,000 millones de dólares que ya están en las cuentas fiscales. Vamos a recibir 2,000 millones de dólares en diciembre sobre una revisión de cifras fiscales hasta el mes de septiembre, lo cual de alguna forma está bastante bien asegurado que los recursos de diciembre vendrán. Y luego empieza de abril del próximo año, de forma trimestral, el gobierno a ir revisando las cifras fiscales con el Fondo Monetario y recibiendo a raíz de 400 millones de dólares trimestrales. Es decir, a este gobierno entonces le entrarían 4,400 y al siguiente gobierno le entrarían algo así como unos 2,100 millones de dólares, siempre que vayan ajustando las cifras fiscales a reducción del déficit, a llegar a un superávit, a que la deuda empiece a caer y a tomar alguna medida que el gobierno identifique que le permita esa consolidación fiscal. Si es por el lado del IVA, será. Si es por otra opción, bienvenida sea. Pero en esa línea, el gobierno que entre, se siente en Carondelet ya en mayo del 2021, entonces tendrá que ir pensando qué alternativas tiene. Y una cosa es lo que puedes decir en la campaña y otra cosa es lo que puedas ejecutar ya una vez en el poder. Exactamente, economista, porque ahí viene otro tema riesgoso que se ha negociado. Este acuerdo con el FMI, bueno, no había otra manera de hacerlo, pero con compromisos que no le va a tocar cumplir a este gobierno actual, porque es un gobierno ya prácticamente saliente. Pero sin meternos en el tema político, más bien, economista, me gustaría conocer, ¿existe dentro de esta carta de intención o, digamos, las razones por las cuales el FMI está accedido a ese préstamo, existe también en qué se debe gastar ese dinero? Porque actualmente se entendería, de acuerdo a las declaraciones del presidente de la República, que ese dinero se está utilizando para ponerse al día en gasto. O sea, no es que ese dinero va a generar más ingresos, sino que ese dinero va directamente al gasto, ya no se vuelve a ver. ¿Es así, economista? ¿Cuánto de ese porcentaje va a destinarse a inversión? Porque debería utilizarse el dinero para generar más dinero. Todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en empresas privadas sabemos que un préstamo sirve para generar más dinero, si no, no se puede pagar. Entonces, ese dinero en la actualidad, ¿a dónde va? El que ya se recibe, el que ya se ha recibido. Correcto. Si uno mira el balance del presupuesto general del Estado al mes de septiembre, uno encuentra que hay un déficit fiscal de 4,000 millones de dólares. De esos 4,000 millones de dólares de déficit hay atrasos
por 3 mil millones de dólares. Por lo tanto, la plata del Fondo Monetario va a servir principalmente para pagar esos atrasos. Es decir, pagar obras que tiene que haber hecho o estar haciendo los municipios, recursos que tiene que recibir la Seguridad Social, proveedores que están pendientes de pago por algún servicio que le dieron al Estado. Y también hay que pagar 1,000 millones de dólares de vencimiento de deuda, que esa plata seguramente se irá hacia el exterior si la deuda es con multilaterales o con China. Y también falta de recibir plata para este último trimestre que estamos corriendo, que faltan también otros 4,000 millones de déficit que se van a sumar en este año. Por lo tanto, los recursos que ha identificado el gobierno para este trimestre, que suman unos 7,150 millones de dólares, son para atender las necesidades de financiamiento del presupuesto general del Estado, lo que falta del año y lo que ha transcurrido del año que ha debido atrasarse porque no tenía recursos. De ahí para adelante, si ese recurso va a generar capacidad de pago, es muy difícil de pensar que así sea, porque buena parte de aquello es atrasos de este año e inclusive atrasos de ejercicios anteriores. Así es, economista. De hecho, justamente esa es una de las dificultades, que el dinero se utiliza para gasto corriente, ¿no? Pero bueno, justamente para hablar en cambio ahora de las desventajas, ¿le parece, economista, si hacemos nuestra primera pausa? Aquí en su programa Mesa de Análisis Economía, ya regresamos, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a regresar a seguir conversando sobre los aspectos ahora negativos de esta firma con el Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre el acuerdo del FMI junto al economista Fausto Ortiz. Economista, en el primer punto habíamos nosotros conversado de la importancia de este acuerdo, porque es importante hacer este acuerdo. Ahora me gustaría que conversemos de la parte negativa. ¿Qué nos espera el 2021? Algo estábamos conversando que vamos a tener que enfrentarnos hacia un incremento probablemente en los tributos, pero también en el gasto. ¿Usted considera que debería estar el dinero necesario para poder cumplir con los tenedores de bonos y con el FMI, está más bien en el gasto corriente, en el gasto de inversión, entiéndase gasto corriente como sueldos, salarios y gasto de inversión como hospitales, carreteras, etcétera? ¿Por dónde cree usted que debería estar el camino, economista? En el programa con el fondo dicen que hay que bajar 2 puntos al gasto de capital y quizás por ahí 0.6% del PIB del gasto corriente. ¿Por qué más presión al gasto de capital? Yo creo que buena parte de esa presión es porque el gasto de capital está arrancando en un nivel alto. Todavía están presupuestando que el gasto de capital en inversión del año 2020 puede estar bordeando el 6 o 7% del Producto Interno Bruto, lo cual es mucho más elevado de lo que en promedio tiene América Latina, y por ahí dice el Fondo Monetario y el gobierno hay que tratar de achicarlo. Yo creo, sin embargo, que el año 2020 ese gasto capital va a ser menor que el 6% del PIB, pero en todo caso habrá que ir viendo cómo termina y ver cómo se va a ir solucionando aquello. ¿Y qué es lo que está planteándose el gobierno y el Fondo Monetario? Que el gasto capital de inversión del 2021 y 2022 sea similar al gasto capital que tenía el país allá en el año 2005-2006. Es decir, no te están pidiendo como recomendación que vayas a tener una situación que nunca la has tenido como país. Te están diciendo, regresa al momento del 2005-2006, donde el gobierno era responsable de 4.6% del Producto Interno Bruto que se gaste para capital de inversión, y el restante 15-17%
y quizás ojalá un poco más sea responsable el sector privado. Esa quizás es la parte más difícil de entender porque hemos estado en estos 10 años finalmente con la idea de que el gobierno debe ser el gran responsable de dinamizar la economía, el gobierno debe ser el motor de la economía. Tan fuerte era esa idea que en el 2006 la inversión pública y de largo plazo era 30% del total y la privada era el 70%. Y eso empezó a darse de la vuelta hasta un momento en que llegó a ser casi que 55% la pública y 45% la privada. Y hemos regresado a la situación de origen en donde el sector privado es más importante que el público, pero pareciera que la idea es ajustarte a esos niveles y ponle énfasis para que el sector privado vaya creciendo en obras de largo plazo. Y eso quiere decir creando condiciones locales para que la plata pueda venir desde el exterior a hacer actividades privadas o bien sea de los mismos locales que se vayan involucrando un poco más en esta situación. Pero para ello hay que darle condiciones que no las tenemos hoy día todavía presentes y habrá que irlas trabajando de cara al futuro. Y la parte negativa es que la percepción es que el Fondo Monetario te está ordenando, te está disponiendo a hacer cosas que le correspondieran hacer al mismo gobierno, con la gran diferencia de que tendrías que hacerlo, pero sin tener el financiamiento de estos 6.500 millones que te da el Fondo Monetario. Excelente, economista, pero eso suena más bien a que, sin meternos en parte política, eso es en otro espacio, pero suena más bien a que el propio Fondo Monetario Internacional está presionando para que, digamos, la inversión sea más de la empresa privada que de la parte pública. Pero estamos a puertas de elecciones y existe una probabilidad alta o baja, media, ya veremos en su momento, de que regrese la tendencia del correísmo, por ejemplo, donde lo que usted me dice no se va a cumplir, porque ellos consideran que el sector público es el que dinamiza la economía. En ese caso, ¿cómo haría? ¿Qué haría el FMI? ¿Se restringirían un poco los siguientes desembolsos? ¿Cuál sería la acción? Porque el próximo año tenemos elecciones y esas características que usted dice, economista, difícilmente serán cumplidas si es que nosotros tenemos un gobierno de tendencia socialista. ¿Es así o no? Pero hay una frase por ahí, creo que es de Margaret Thatcher, que dice que el socialismo se acaba cuando se acaba la plata de los demás para poder hacer obras, digamos, ¿no? Y entonces, claro, el socialismo es fácil de manejar cuando el precio del petróleo está en 100, cuando el nivel de deuda frente al Producto Interno Bruto está en 20% y tienes tu capacidad de duplicar el endeudamiento o triplicar el endeudamiento como ocurrió en el periodo anterior. Pero esa situación ya no es vigente hoy, o sea, ya no está hoy día en las condiciones de decir el precio del petróleo va a subir, voy a tener abundante cantidad de recursos, voy a tener acceso ilimitado en deuda, eso ya no existe. Por lo tanto, cualquiera sea la tendencia de derecha, de centro o de izquierda, tendrán que analizar una situación en donde tengan que ajustar la economía. Pueden ponerle más énfasis en un tema o en otro, pueden ponerle más énfasis quizás en un impuesto patrimonial, pueden poner más énfasis en subir impuestos a la renta, pero tendrán que ir viendo en la misma dirección cuáles son los impuestos que un sector político y otro sector van a trabajar en la economía, pero no hay capacidad para decir me olvido, me pongo una venda en los ojos y no quiero ver absolutamente nada de lo que ocurra al frente, porque no tienes los mismos márgenes de acción que en el pasado. Y sería una irresponsabilidad que cualquier gobierno no quiera enfrentar el problema, porque el nivel de deuda frente al PIB, que hoy día es 70%, si no hacen nada bien, en el futuro podría fácilmente llegar a 100%. Y no es que 100% sea inmanejable. Lo que lo hace inmanejable es que la economía nuestra, de aquí para adelante, va a crecer a tasas quizás del 2%, cuando en la deuda tiene un promedio de 6%. Por lo tanto, no crecerá el país, ni siquiera para pagar el endeudamiento. Otra circunstancia sería si el país estuviera en capacidad de crecer mucho más fuerte, con lo cual querría decir que puedo ir pagando el endeudamiento. Economista, ahora, tomando en cuenta lo que usted nos dice todo del FMI y la importancia de este acuerdo, nosotros el próximo año, para poder cumplir con ese porcentaje de gasto corriente,
¿Quiere decir de que nuevamente nos vamos a enfrentar a despidos masivos por parte del sector público? ¿Usted cree que el 2021 vamos a volver a vivir lo mismo? Porque si no, ¿qué otra manera de disminuir el gasto corriente hay? A ver, hay una idea equivocada, ¿no? No ha habido tal despido masivo del sector público. Si uno observa las cifras de diciembre a septiembre, uno podría quizás ver que hay 300.000 empleados menos en la seguridad social. Es decir, gente que ya estaba afiliada a la seguridad social y ya no está al día de hoy. Pero cuando uno hace la ponderación, no sería raro verificar que son 280.000 personas del sector privado y apenas 20.000 del sector público. Y quizás ni siquiera 20.000 en el arranque de la pandemia, porque la gran disminución ocurrió en los primeros meses antes de la pandemia. Por lo tanto, el peso del ajuste lamentablemente lo está llevando el sector privado. Inclusive en el tema salarial, en el sector privado nos mandaron a las casas a trabajar y dijeron la jornada se reduce de tiempo y también el salario se reduce 25%. En el sector público dijeron lo mismo, se reduce la jornada, pero el salario se reduce menos que en el sector privado. Y es de alguna forma comprensible, igual como decimos, que no haya impuestos ni recorte de gastos durante la pandemia, entonces es difícil decir ajustemos el salario en la pandemia. Pero la idea de que el peso del ajuste lo está recibiendo el sector público es equivocado. El peso del ajuste lo está recibiendo el sector privado y luego de la pandemia el sector público tendrá que revisar claramente qué tiene que ajustar para después de la pandemia engancharse en ese esquema nuevo de un Estado menos grasoso, un Estado que pueda tener un menor déficit fiscal. Excelente economista. ¿Le parece que es el momento de hacer una segunda pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía? Me gustó el tema de que efectivamente el sector privado es el que está llevando en sus hombros la recuperación de la pandemia, pero eso me lleva a un segundo punto. ¿Cuáles son aquellas reformas que se quedan en el tintero y que en el 2021 deben de tomarse como prioridad por parte del gobierno para que el sector privado respire un poco más? ¿Le parece si conversamos eso al regreso del bloque? ¿Ya? Muy bien, ya regresamos, queridos televidentes. Vamos a conversar justamente sobre qué cosas debe tomar en cuenta el próximo presidente de la República 2021 para poder cumplir con este acuerdo. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre aspectos positivos y negativos de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Economista, estábamos conversando en este primer punto de que existen aspectos positivos, negativos, y también estábamos conversando de que el peso lo está llevando justamente la empresa privada. ¿Cuáles serían o qué debería tomar en cuenta el próximo gobierno para aliviar el peso de la empresa privada y ahora sí poder ejecutar todas sus estrategias y pueda crecer en 2021 y cumplir con este tipo de acuerdos, ¿no? ¿Qué nos queda pendiente, como tarea pendiente de este gobierno ya para el próximo? Sí, mira que en el gobierno actual arrancó con los diálogos, ¿no? Mesas de diálogo, conversando con el sector privado para tratar de decir qué requieren ustedes del sector privado, y el sector privado hizo su lista extensa de qué cosa quería. Luego siguió con el diálogo el vicepresidente de la República, Sonne Sondner, y finalmente otra vez sacamos el mismo listado. Y en los listados, ¿qué es lo que aparecía como constante? Aparecía el tema del impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué? Porque ese es el mayor freno que tiene la economía ecuatoriana para que la plata venga desde el exterior. Pero al gobierno le cuesta bajarlo porque piensa que la plata va a salir mucho más rápido. Y entonces más bien debería el gobierno encontrar
qué políticas tomar para que la plata en verdad se quede y no tenga el susto de salir. Por lo tanto, de las cosas que el gobierno actual podría dejar establecido es una leve reducción del impuesto a la salida de divisas, aprovechando este momento en donde el impuesto a la salida de divisas este año va a ser muy bajo, y bajarlo ligeramente esos puntos para el año 2021 no debería afectar mayormente el ingreso fiscal, porque la economía algo se va a recuperar en el 2021. Y así tendrá que ir chequeando cómo el gobierno que viene encuentra condiciones para generar esos momentos importantes del sector privado participando activamente en la economía, ojalá dirigidos hacia exportación para la generación de divisas, que es lo más importante en una economía dolarizada. Retomar el tema de el Código de Trabajo y las reformas laborales, ¿cree usted, economista, que vale la pena? Sí, sin duda. En el programa original con el Fondo Monetario de marzo de 2019, era un programa que se llamaba una facilidad extendida de fondos, que era un programa que no habíamos tomado nunca como país. Y esa era la suma de los programas tradicionales con el Fondo Monetario, que se llaman Standby, más un ajuste estructural. El gobierno este actual identificó que el ajuste estructural debería venir por el tema salarial y repite este año el mismo programa con el Fondo Monetario para decir hace falta un ajuste salarial, e insiste en decir que el ajuste salarial debe venir por el lado de reforma laboral. ¿Y por qué? Porque tenemos hoy día, por la pandemia, cerca del 80% de gente que está fuera del sector formal laboral, es decir, hay que tratar de legislar para esa gran mayoría, que cuando su medio se recupere otra vez va a seguir siendo cerca entre 60 y 70% de gente que no está en el empleo formal trabajando sus 40 horas y ganando más del básico, sino que está tratando de subsistir, o algunos ya perdieron la esperanza inclusive de buscar su propio trabajo. Entonces allá hay que trabajar, crear oportunidades para esas personas que puedan emprender o puedan ser contratadas con un esquema mucho más flexible, en donde tengan la posibilidad de trabajar, de tener la posibilidad de tener cobertura de seguridad social si es necesario, en esquemas distintos de alguna flexibilidad, para que la economía empiece a dinamizarse desde el sector privado. Muchas gracias, economista. Realmente ha sido una conversación bastante, bastante interesante, que nos ha permitido pues entender mucho más el impacto de la firma con el Fondo Monetario Internacional. Le agradezco mucho la invitación y haber aceptado en estos tiempos complicados. Con mucho gusto, Virilio. Saludos cordiales a usted y a la gente que ve su programa. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también, queridos amigos, por acompañarnos siempre, semana a semana, en nuestro programa de Mesa de Análisis de Economía. Tenemos una nueva temporada, una temporada post-pandemia, tocando temas de importancia que tanto ustedes como nosotros nos permiten entender mejor cómo se está manejando nuestro país. Ya volvemos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.